bienvenidas a nuestros contertulios. ¿Te Tenemos a Rosa Sunchi de Ecuador, a Raúl Civechi de Uruguay, a Franco de Chile y de Colombia, a Alberto Tejada y como moderadora, Olga Clemencia Urrea. Entonces, los dejamos con Olga Clemencia y muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo muy afectivo para nuestros invitados. Se apagó el micrófono. Bueno, o sea que perdí mi discurso de el discurso. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, un saludo muy afectuoso para nuestros invitados y para todas las personas que están conectadas en este conversatorio, que hoy completamos 29 conversaciones freirianas con las cuales estamos recordando el legado de Paulo Freire, especialmente este año que es el centenario de su nacimiento. Es importante reconocer cómo hasta el momento hemos reflexionado sobre educaciones populares como propuesta liberadora, propuesta de Paulo Freire, y según Marco Raúl Mejía, como un saber práctico teórico que se construye desde las resistencias y la búsqueda de alternativas a las diferentes dinámicas de control de estas sociedades. Este espacio ha permitido conocer y debatir sobre la forma como la educación popular aparece en la educación formal, en la universidad, en los géneros, en los feminismos, en la diversidad, en la bioética. Conversaciones que se pueden encontrar en la página web de la Movilización Social por la Educación. En la actualidad, la concentración de los medios de comunicación en pocas manos como fuente de poder y de riqueza implica que hagamos una lectura crítica de los mismos y una reflexión profunda sobre la comunicación popular. Nosotros consideramos que la comunicación popular aporta a la construcción de nuevos discursos y prácticas para disputar poder en el escenario público, que posibilite otras formas de mirar el mundo, otra forma de ejercer los derechos. Para tratar ese tema y la forma como se desarrolla y evoluciona en cada uno de sus países, tenemos a unos grandes personajes de la comunicación, como son Gabriela Sinchi del Perú, Raúl Civechi de Uruguay, Franco Reipetti de Chile y José Alberto Tejada de Colombia. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a dar un minuto o dos minutos para que cada uno hable como de sí mismo, que haga una presentación como más cercana al ser humano y que sea significativa, una presentación que sea significativa para ustedes, porque pues los datos generales de estudios, de los libros que han escrito, en lo que han participado, los encontramos en Google, pero no encontramos esa esencia del ser humano que es con la que queremos contar esta tarde. Bueno, y luego pasaremos a una fase de unos 10, 12 minutos por cada uno de los expositores. Luego otra fase también de 10, 12 minutos para que haya intercambio de ideas entre ustedes. Y una tercera fase que sería preguntas de las preguntas que formule el auditorio. Entonces, comenzamos. No sé si Gabriela quiere comenzar a contarnos algo sobre usted, sus expectativas, desilusiones, alegrías, bueno, algo más personal que nos quiera contar. Gabriela, adelante. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes. Gracias al público también que está conectado. Conectadas acá a este conversatorio, pues nada, yo soy de Ecuador, soy parte del equipo de Hembra Medio Digital Comunitario, somos un medio digital de aquí de Ecuador que nace
digamos, en un contexto en el que, como ustedes decían, ¿no?, la comunicación también ha estado, digamos, así dominada por ciertos grupos hegemónicos y que tiene también ver con el derecho a la comunicación y con quienes han podido acceder a espacios de comunicación, a medios, ¿no? En esa lucha, nosotros pues le apostamos a crear un propio medio y así es que nace Huambra Medio Digital Comunitario aproximadamente 11 años, ¿no? Hemos venido trabajando desde la perspectiva de la comunicación comunitaria, desde lo comunitario como sentido puesta política, de hacer otra forma de comunicación. Pero también Huambra Medio Digital Comunitario es parte de la apuesta por el derecho a la comunicación que tiene Fundación El Churo Comunicación, con quienes ven trabajando también varias experiencias de comunicación, no solamente como medio, no solamente desde el periodismo unitario y feminista, sino desde otras formas de comunicación como son el cine comunitario, la radio comunitaria y y la tecnología libre también. Entonces, desde ahí es el trabajo que nosotros venimos realizando, una construcción permanente de conocimientos y sobre todo que venimos trabajando con comunidades de nuestro país, de aquí de Ecuador, venimos trabajando con varios sectores sociales, con mujeres de pueblos y nacionalidades, con mujeres campesinas principalmente, mujeres afrodescendientes, negras, y con quienes debemos construir para nosotras también cómo hacer la comunicación, ¿no? De ahí me gustaría como contarles algunas experiencias, pero eso como una entrada para que conozcan de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y perdone, le había dicho del Perú, es de Ecuador, ¿no? Bueno, entonces continuamos con Raúl, ¿le parece? Sí, buenas tardes o buenas noches, según la geografía de cada quien. Yo vivo en Uruguay. Y mi experiencia a nivel periodístico de los últimos 20, 25 años giró en torno a un periódico semanario llamado Brecha, que nace de la mano de algunos escritores como Eduardo Galeano y Mario Benedetti en el año 85, 86, posterior a la dictadura militar del país, en la cual muchos nos habíamos exiliado. Es el mismo periodo en el cual empezamos a trabajar en educación popular. Entonces, la comunicación y la educación popular dialogan o pueden dialogar. En mi experiencia ha sido un vínculo muy fructífero porque ambas experiencias, la de periodista y la de educador, siempre estuvieron ancladas en los movimientos, en el conflicto social, en la lucha social. De modo que esos puentes entre comunicación y educación popular han sido parte de mi vida a lo largo del último cuarto de siglo, 25, 30 años, diría yo, desde los principios de los 90, o sea, todo el periodo neoliberal. Muy difícil, por cierto, porque la educación popular ha cambiado mucho, la hegemónica, y los medios de comunicación también han cambiado mucho. Y entonces esto implica desafíos muy fuertes para la cotidianeidad de ambos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Continuamos con Franco, de Chile. Franco. No te escuchamos, Franco. Ahora sí. Hola, buenas tardes a toda la gente que está escuchando y viendo este conversatorio. Agradecemos especialmente la invitación de Estela a este conversatorio por los 100 años de Freire, enfocándolo en el ámbito de la comunicación popular, que va siempre bastante de la mano con la educación popular. Yo soy parte del colectivo editorial Kimantú, que es una editorial autogestionada que ya vamos a cumplir el próximo año 20 años de existencia acá en Chile. Y hemos tenido la gran posibilidad de editar ya casi hace 10 años a Raúl,
y también a Marco Raúl Mejía, que estaba por ahí detrás, que a quien en su momento, dentro de todo lo que realizamos en la Quimantú, que aquí casi todas las compañeras y los compañeros hacemos de todo. A mí me ha tocado editar, hacer el diseño de algunas portadas de los libros, y como estoy ahora vendiendo libros en actividades, nuestra principal forma de... Nuestra principal forma de llegar a la gente ha sido con actividad al aire libre, con lanzamientos también desde los territorios, y es desde donde estamos ahora, y en donde tanto Raúl como Marco Raúl han tenido la posibilidad de estar en diversos territorios de acá de Chile, lanzando sus libros. Y siempre desde un pensamiento abajo y a la izquierda, desde los movimientos y desde los territorios, como las principales líneas de trabajo que venimos desarrollando con nuestros libros. Eso por el momento. Bueno, muchas gracias. Y continuamos con José Alberto, de Colombia. Sí, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Yo represento el Canal 2 de Cali, Colombia, que está ligado a la Corporación Daniel Aguilar SECAN de aquí de Cali. Sí, sí. La Corporación SECAN fue fundada por un sacerdote belga, el padre Daniel Aguilar. Ah, sí, sí. Se le fue la voz. Sí, claro, y lo de ese Machado, y lo de, ¿hola? Lo de los gremios, sí. Hola. ¿Me escuchan? Perdimos un momento la voz, José Alberto. Sí. Pero estabas hablando de que hacía parte, el Canal 2 hacía parte... De la Corporación Daniel Aguilar SECAN de Cali, Colombia, que es una ONG que tiene 48 años de historia, que fue fundada por el sacerdote belga Daniel Aguilar, un cura que hacía parte de la corriente de la teología para la liberación y que fue asesinado en Cali, Colombia, en 1985. Quienes trabajamos con el padre Daniel y seguimos al frente de la obra, pues hemos estado siempre trabajando, incluso con el padre Daniel, en medios, primero con un periódico que llamábamos La Voz del Pueblo, que cuando a él lo mataron, pues obviamente nos pusimos demasiado rojos para el gusto de mucha gente, y eso nos obligó a terminar con el periódico porque nos lo ayudaba a imprimir, a diagramar y a incluso hasta repartir un cura español, el padre Antonio Jové, de Cuadernos de Vida Cristiana, quien se arriesgaba por mantener al aire esta publicación, pero pues se hizo difícil mantenerla. Después sacamos una revista, después entramos a hacer radio, estuvimos haciendo radio 20 años aproximadamente, y desde hace unos 15 años estamos en televisión, salimos por una cableoperadora, el canal nuestro sale por una cableoperadora regional para unos 14 municipios del entorno, y obviamente tenemos nuestro propio streaming. En nuestro canal hace parte de nuestro portafolio y nuestra filosofía institucional. Daniel decía que el principal problema que teníamos en América Latina era que no teníamos ciudadanía. Teníamos pueblos, teníamos masas, pero no teníamos ciudadanos. Y que el ciudadano solo podía existir si tenía un adecuado nivel de formación y de información. Por eso, para nosotros, estar en comunicación es estar haciendo educación. Para nosotros, la comunicación y la educación son juntas, son la mano derecha y la mano izquierda de un mismo proceso de aprendizaje, aprendizaje y reconocimiento de los individuos. Y ahora, en esta coyuntura que vive Colombia, hemos decidido contrainformar a fondo y darle voz y rostro a los muchachos de las barriadas y a las comunidades. Y pues esto nos ha implicado muchos asuntos de seguridad y también de animadversión por el establecimiento, pero al mismo tiempo mucha gratitud y mucho reconocimiento por parte de las comunidades. Sí, bueno, muchas gracias.
Desde el conversatorio queremos hacerle un reconocimiento porque nos parece que su labor ha sido vital. Ha sido el medio que se ha acercado a los muchachos que han estado en este paro y les ha dado voz a esas comunidades, comunidades que no han tenido voz en los grandes medios de comunicación y que pues sabemos de las amenazas que ha tenido a raíz de esta situación. Bueno, de todas formas, sabemos que sigue adelante. Muchas gracias por la presentación. Entonces, para que cambiemos un poquito como para no empezar en el mismo orden que estábamos ahora, si les parece, empezamos con Raúl para que nos haga su exposición o nos cuente la experiencia que nos quiere contar. Muy bien. 12 minutos me han dicho y voy a tratar de ceñirme a ese tiempo. Sí, más o menos. Paulo Freire, el legado de Paulo Freire y las prácticas inspiradas en la educación popular, como se habrá discutido a lo largo de estos encuentros freireanos, han impactado en las realidades latinoamericanas, en los movimientos sociales, a tal punto que hoy sentarte en círculo, tener un coordinador, un papelógrafo, se han convertido en sentido común de la práctica colectiva en los movimientos particularmente urbanos, pero también en los rurales. Esto muestra a grandes rasgos el impacto de Paulo, ¿verdad? Yo quería vincular la educación popular y a Paulo Freire con la comunicación popular a raíz de la siguiente reflexión. El pensamiento de Paulo y la práctica de Paulo son hijas de los años 60, ¿verdad? De un continente en ebullición, de un continente marcado por la Revolución Cubana, por las luchas de los pueblos, pero también en un mundo donde las revoluciones, como la Revolución Rusa, mostraban sus límites, un mundo dominado desde el punto de vista de las izquierdas por las vanguardias político-militares, la cultura vanguardista, y un mundo en que también emergían los nuevos sujetos colectivos. Un mundo en el cual la emergencia de los jóvenes, de los pueblos originarios y de otros actores también ponían en cuestión el concepto de vanguardia. Paulo fue muy visionario en este sentido. Esta es mi interpretación, ¿verdad? Si releemos, y yo de vez en cuando, como más de algunos de ustedes lo hacen, el Pedagogía del Oprimido, que tiene ya 50 años, uno ve que una de las palabras que más se repiten es la palabra revolución. Y a mi modo de ver, una de las intenciones centrales de Paulo es discutir, y más que discutir, porque él no era que criticar a lo viejo, sino que a través de la práctica y de propuestas novedosas buscaba esa superación. Paulo se propone ir más allá del concepto de vanguardia, porque de alguna manera el concepto de vanguardia es un concepto de asimetrías, de unos que dirigen y otros que obedecen, de unos que mandan y otros que siguen a los que mandan, de unos iluminados dirigentes y otros que deben ser iluminados. Y Paulo ahí nos regala esta idea de que todos sabemos algo distinto y que los saberes de unos se complementan con los saberes de otros. Que no hay una jerarquía de saberes, hay diferencia de saberes. Y me parece que este es un ejercicio, primero, de lectura de los límites de las revoluciones anteriores, particularmente la rusa, porque la cubana era muy, muy cercana en aquel momento, de los límites de la cultura política de la vieja izquierda. No nos olvidemos que los años 60 son los años de emergencia de las nuevas izquierdas,
Y también una lectura de lo nuevo, ¿verdad? De lo que aportan los campesinos, de lo que aportan los jóvenes, de lo que aportan las mujeres, los diferentes sujetos colectivos que van emergiendo. Y en esta lectura tan rica y en esta propuesta tan rica, sin duda inspirada en Fanon, en Mao, como me descubrió una vez un argentino que vive allí en Colombia, Alfredo Guiso, para mi sorpresa, que me creía un conocedor de la obra de Mao, tuve que volver a leer algunas cosas para decir, sí, Alfredo tiene razón, hay algo de Mao en De las masas a las masas en ese texto. Bueno, Paulo lo que hace es modificar esa relación entre los que supuestamente dirigen y los que supuestamente obedecen, y establece una pluralidad de sujetos que dialogan. Y eso se relaciona directamente con la educación, con la comunicación popular, ¿verdad? Yo recuerdo, ya que están en Colombia, que en el año 91, al calor de lo del quinto centenario, estuve en un pueblo que se llama Páez, donde hay... Todavía existe una radio que se llama Eucha, dirigida por pueblos, por indígenas Nasa de la región de Tierra Adentro, y me contaban, para mí, yo era la primera radio alternativa o popular, indígena, lengua, que visitaba, y tenían en cada vereda, o en muchas veredas, una pequeña cabina para que todas y todos hagan radio. Y que no sea el locutor o la locutora, eran más locutores en aquella época, quien manda, sino que hubiera una múltiple participación en lo que es la elaboración de la radio. Y eso yo lo siento profundamente inspirado en la educación popular, en donde lo que hay es un dislocamiento del docente, del profesor, de la maestra, y un diálogo de iguales en el cual cada quien aporta sus saberes y en conjunto esos aportes se mueven, se intercambian, se relacionan. En la comunicación lo que hay, inspirados también en esta práctica que mencionaba Freireana, es un dislocamiento del lugar del presentador, del locutor, que hablaba en aquella época de forma muy engolada y que hablaba mucho, y las voces de los que no tienen voz, Vigil, empiezan a tener un lugar destacado. No hay en la comunicación de abajo, por decirlo de alguna manera, un lugar central de enunciación, sino que se dislocan los lugares de enunciación y se multiplican por los diferentes sujetos o personas que están participando en la comunicación. Entonces, darle voz a lo que nos tienen, que en realidad la palabra darle voz tiene un problema, ¿no? Como si alguien les concediera voz. No, es pensar que el sujeto de la comunicación no es el medio, no es la radio, el canal X de televisión o la emisora tal o cual, ni el director o el que dirige el programa, sino que simplemente somos los periodistas, somos bisagras, somos puentes para que otras voces, otras palabras que normalmente no tienen espacio en los medios se hagan presentes. Y esto me parece que es profundamente freireano, me parece que tiene una lógica que es acompañar la emergencia de los sujetos colectivos, es simplemente, y lo digo a propósito lo de simplemente porque no es tan simple, abrir los micrófonos, abrir las pantallas, abrir los periódicos a que las otras y los otros tengan su lugar, el lugar que deben tener, porque son sujetos colectivos. Me parece que en este periodo en que estamos, en el cual la Internet permite
que cualquier persona en cualquier parte del mundo sea a la vez que consumidor, emisor de mensajes, es un ideal que Paulo Freire no vivió, por supuesto, pero que le permitiría decir que esta comunicación en red, probablemente le permitiría decir, es uno de los sueños. Claro que esto está mediado por las grandes cadenas, Facebook, Twitter, Amazon, etcétera, pero empiezan a abrirse otros canales por fuera del control hegemónico. Siempre que hay una tendencia opresiva, aparecen nuevas ventanas que se abren, ¿verdad? Nunca nada es definitivo, ni lo que se cierra ni lo que se abre. Entonces quería establecer ese puente. Por supuesto, hoy en día muchos sujetos colectivos tienen sus propios medios de comunicación, pero a su vez hemos entendido que no alcanza con que una central sindical, con que un grupo de jóvenes, con que un pueblo originario, etcétera, etcétera, tenga su medio, porque además hay que utilizar ese medio de otra forma a los medios tradicionales. Yo siempre veo en los barrios de Montevideo que aparece una radio comunitaria hecha por jóvenes y la primera tentación es a imitar el modelo tradicional, algo muy lógico. Entonces ahí hay un trabajo para hacer para desarticular la cultura tradicional de la comunicación. Muchas gracias. Bueno, muy juicioso con el tiempo, Raúl. Bueno, José Alberto, ¿quiere continuar? José Alberto, Hola. Hola, José Alberto. Hola. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros como organización, ya dije Corporación Daniel Aguilar y como medio de comunicación, nosotros hoy somos un sistema informativo. Tenemos el Canal 2 de televisión, tenemos la emisora digital Secane Estéreo y tenemos la revista digital Secane 3. Y todo esto lo hacemos dentro del contexto de, no llamamos educación popular, ni tampoco comunicación popular. Queremos más bien hablar educación y comunicación alternativa. Y esa palabra alternativa, pues obviamente puede significar mucho o muchas cosas, pero nosotros lo hacemos, en primer lugar, desde el aprendizaje que tuvimos con el padre Daniel. Y esto para relacionarlo con lo que es el pensamiento de Paulo Freire. Daniel se afincaba mucho en uno de los desafíos que Paulo Freire plantea en todo su discurso filosófico, y es el de la pedagogía de la pregunta y no la pedagogía de la respuesta. Y por eso siempre decía que teníamos que aprender a formular las preguntas correctas para poder encontrar el camino a las respuestas y no asumir las respuestas cualquiera sin tener identificadas las preguntas como tales. Y en eso nos insistía mucho que lo que más le faltaba al pensamiento crítico del que apenas se comenzaba a hablar era, y a ese pensamiento alternativo, era la necesidad de hablar preguntando y no hablar afirmando. Porque somos una sociedad de respondones, somos una sociedad de protestantes y muchas veces reactivos en todos los ámbitos del quehacer social. Pero nos cuesta mucho trabajo ser una sociedad de preguntones, de Juanitos preguntones, que estemos cuestionando todo. Y de hecho, pues si uno lo mira, Paulo Freire tenía razón en cuando planteaba que precisamente el poder del opresor no tenía ninguna otra base que la comodidad del oprimido en aceptar el discurso del opresor y validarlo. Y es lo que todos los días vivimos 40 años después del neoliberalismo, con una izquierda recalcitrante que tuvimos en América Latina, de la que seguramente todos los que estamos aquí hicimos parte de una o de otra manera. ¿Y cómo es posible que, siendo tan radicales nosotros en los 70s y en los 80s, nos dejamos meter semejante doble troque en lo económico, en lo social, en lo cultural,
y no fuimos capaces de alertarnos a tiempo, porque, en mi opinión, no estábamos haciendo las preguntas correctas. Y todavía hoy, con respeto por muchas orillas de pensamiento, sigo pensando que el pensamiento de izquierda no ha podido comprender que no podemos seguir siendo maximalistas ideológicos. Y el pensamiento de izquierda sigue con base en letanías ideológicas. Letanías ideológicas que crean una realidad no solo virtual, sino teórica, etérea, pero es como si tuviéramos una incapacidad, unos y otros, de comprender que la gente vive la vida. La gente no vive la teoría, la gente no vive el discurso. Y con esto no estoy llamando a que no construyamos teoría, a que no construyamos discurso. Estoy diciendo que debemos ser capaces de construir teoría, de construir discurso, pero bajar a tierra. Tenemos que aprender a bajar la pelota, el balón, al césped. Y en eso nos perdemos. Nos perdemos electoralmente, nos perdemos en los planteamientos estratégicos, nos perdemos en las políticas públicas, nos perdemos en el debate a la educación. Yo pregunto, por ejemplo, en el caso de Colombia, y siempre lo he dicho, y esto me ha costado a mí muchas urticarias con mucha gente, FECODE es quizás el sindicato más grande que tenemos en el país. Tenemos 400.000 docentes alrededor vinculados a esta que es quizá la organización gremial más importante de Colombia. Pero el sindicato más grande le ha permitido al Ministerio de Educación, le ha permitido al gobierno nacional, a los gobiernos, no al gobierno, a los gobiernos, y también al sector privado, que hagan de las suyas con la educación. Y sí, hay un movimiento social por la educación que es el que hoy nos tiene aquí haciendo este tipo de planteamientos, pero me parece a mí que se ha desperdiciado mucho de esa capacidad intelectual, programática, propositiva y práctica, de praxis, que tiene ese ejército de docentes, ese ejército de intelectuales de la educación, para obligar, para presionar a las políticas públicas en la dirección correcta de lo que llamamos la reivindicación de la gente, de la educación ya no solo popular, sino la educación para la mayoría de la población. Porque nos quedamos o en los discursos maximalistas ideológicos o nos reducimos a los discursos gremialistas, reivindicacionistas, y en la mitad queda el gran hueco, la gran tronera del qué hacer y el cómo hacerlo, el con qué hacerlo y el para qué hacerlo, que son las grandes preguntas que, insisto, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar el pensamiento de Freire y en el caso colombiano el pensamiento de Estanislao Zuleta, un pensador, un filósofo de la educación muy importante, ellos dos, si vamos a mirar, su desafío siempre fue ese. Hay que hacer las preguntas, pero no hacérselas a los demás. Es que hay que hacérselas a los otros, pero tenemos que hacérnoslas nosotros mismos, porque la educación es un acto de pregunta y contrapregunta. Es un acto de autocrítica permanente, de autoevaluación permanente y no solamente de revisión y evaluación de lo externo, del entorno. A mí me parece que allí estamos todavía muy lejos y por eso, insisto, hemos permitido que en lugar de mejorar no solo los sistemas educativos y el quehacer educativo, sino hemos permitido que se empeore. ¿Y cómo puede ser posible, por ejemplo, que el sindicato de educadores más grande del país no haya logrado encontrar algún mecanismo de concertación social con otras fuerzas sociales que ayuden a presionar a que no se roben descaradamente los recursos públicos de la educación, los contratistas del Estado y el educador, ¿a qué se limita? A denunciar. Es que no necesitamos más denuncia. Ya tenemos demasiada denuncia. Necesitamos actuación. Y por lo menos esa es nuestra prédica. Nosotros tenemos también un colegio.
La corporación tiene un colegio y hemos sufrido muchas dificultades. Ahora mismo en la pandemia hemos tenido enormes dificultades, pero seguimos actuando. Y yo entiendo que hay muchos riesgos y muchas controversias en torno a la pandemia y al COVID y a si vamos a permanecer o a no permanecer. Pero yo les quiero decir, llevamos un año y medio de pandemia y nosotros llevamos todo este año en presencialidad, alterna pero presencialidad. Y todavía hoy nuestros educadores en Colombia dicen no a la presencialidad. Y no a la presencialidad con alternancia. Y yo me pregunto, ¿dónde está el fundamento de ese debate? ¿Qué es lo que estamos, a quién cuidamos? ¿Cuidamos de verdad a los niños y a los jóvenes y cuidamos el derecho de educar a las gentes? ¿O estamos cuidando el derecho de los docentes a, pues, digámoslo, a no enfermarse, a teóricamente cuidar a los niños con su ausencia? Pero alguien se ha preguntado qué le ocurre con un niño de 5 años que pierde año y medio de su vida en etapa donde precisamente el cerebro y la aptitud humana lo que requiere es eso que se llama la interrelación, la plástica del juego, la conversación social permanente. ¿Dónde queda ese debate? ¿Dónde queda esa pregunta? ¿Dónde queda ese cuestionamiento? No lo podemos reducir a un problema de prescripciones médicas. Allí se requieren otros debates. Y es donde creo que estamos muy lejos del pensamiento freudiano. El pensamiento freudiano nos sirve a quienes, insisto, venimos de la izquierda, en muchos casos para recitarlo y para predicarlo. Pero yo creo que muy pocas veces para intentar aplicarlo. Eso es, pues, como mi planteamiento introductorio. Gracias. Bueno, continuamos entonces con Gabriela. Gabriela o Franco. Gabriela, sabía que se desconectó. Ah, no, listo, Gabriela. No. Sí, no se me ve porque estaba siguiendo la transmisión y no me estaba mirando. Pero bueno. Ya, tranquilo. Bueno, yo voy a un poquito poner en tensión cuestiones que hemos ido conversando y que se han ido, digamos, construyendo, digamos, el paraguas de los feminismos en nuestra región, ¿no? Si bien, digamos, partimos de que hay un oprimido y hay unos opresores, ¿no? En este diálogo entre sujeto que propone hacer, nosotras nos preguntamos, preguntándonos dónde estamos las mujeres, ¿no? En esta categoría de mitos, ¿qué papel tenemos las mujeres? ¿Cómo estamos habitando, digamos, en esta condición de oprimidas, ¿no? Y ahí nosotras ponemos en tensión también que ya la discusión que nosotras proponemos no es solamente en una cuestión de clase, ni tampoco y únicamente de género. También la atravesamos por la racialización y por la colonialidad. Para los feminismos, digamos ya académicamente, digamos, la interseccionalidad, para nosotros esto resulta emancipador también, porque nos pone a cuestionarnos nuestra propia voz, los propios aprendizajes que traemos socialmente, ¿no? De qué es ser mujer y ser indígena, y qué es ser indígena y pobre también. Y ponemos todo esto en tensión, pues de la comunicación, que ya es la experiencia que nosotras hemos trabajando, pues también nos colocamos de esto, ¿no? Como comunicadoras comunitarias, como educadoras populares, en esto que decía también Raúl, ¿no? Es el dar voz, eso también es bastante jerárquico, ¿no? Y nosotras decimos nuestra voz, una voz que también nuestra ha estado invisibilizada, una voz que como mujeres, que como comunicadoras, como profesionales de la comunicación ha estado invisibilizada, pero también como, ¿no?, como sujetas de la social, estamos ahí pues también silenciadas. Entonces, esta femenina invisibilizada que no está, nosotras lo que hacemos es colocarnos como esas sujetas entre las sujetas, y que digamos y que construimos juntas
estas otras narrativas que estamos proponiendo de la comunicación, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando una experiencia de cine comunitario que nos ha traído varias preguntas, nos ha traído bastantes preguntas, vamos a decir respuestas, pero sobre todo bastantes preguntas a lo que nosotras veníamos trabajando y veníamos pensando respecto al mismo feminismo, a la misma comunicación comunitaria, a la educación popular. Y pues en esa toma de conciencia, digamos que de la realidad, en esa iniciativa que tenemos, pues lo que nosotras hemos hecho es que van permanentemente de la mano, ¿no? Repensarnos en clave feminista ha significado para nosotras hablar y pensar y crear esto que llamamos el sentipensar, ¿no? Hacer de lo personal político. Y nosotras hemos, por eso está puesto transformar la comunicación y hacerla feminista, ¿no? Poner en acción la misma comunicación comunitaria. Por ejemplo, tenemos una experiencia que se llama El Ojo Semilla. El Ojo Semilla es nuestro laboratorio de creación de comunitario feminista. Y pues la primera edición que se hizo de Semilla fue una edición mixta, ¿no? Nos encontramos justo con compañeros, compañeras de pueblos y nacionalidades indígenas que venían de organizaciones populares. Pero claro, los temas que se estaban colocando para trasladarlos al lenguaje audiovisual, pues terminaban una vez más invisibilizándonos a nosotras. Entonces pensábamos, claro, tenemos que pensar una forma en que nosotras también estemos incluidas ahí, que la agenda también esté ahí presente, ¿no? Nuestra agencia esté ahí, pero que además, digamos, la forma en la que nosotras hacemos el cine sea de otra manera. Esto pues, nos puso a pensarnos justamente esto, y terminamos creando apostándole por una primera edición de Ojo Semilla feminista. En esta edición pues nos juntamos con mujeres de pueblos y nacionalidades, con mujeres afrodescendientes, indígenas, amazónicas, de aquí de nuestro país, y le apostamos a crear este cine. Y nos puso en acción varias cosas de lo que ya les vengo contando, ¿no? Del carácter de lo oprimido, de qué nomás nos atiza, de qué mismo, cómo hacer la comunicación comunitaria en este diálogo entre nosotras y tan diversas. Entonces, ahí pues la educación popular, conjugada con la aplicación, pues nos ha significado construir una metodología bastante humana, una metodología en la que le apostamos a la sanación, a la escucha entre nosotras, a un intercambio de conocimientos y un aprendizaje, y del cual salen cuestiones bastante profundas también, y que nos ha hecho justo pensarnos de esto, ¿no? ¿Cómo también la cosmogonía de la cual nosotras somos parte te incorporamos? Entonces ahí hemos colocado un elemento de la sanación. Totalmente y siempre críticas, ¿no? Siempre creando y más preguntas, como decía el compañero que me antecedió, ¿no? Más que darnos respuestas, nos ha significado tantas preguntas, como por ejemplo, ¿qué mismo es la interseccionalidad? Nos encontramos entre mujeres tan diversas que, bueno, veníamos como la interseccionalidad del concepto, ¿no? Es justo estas diversas opresiones, la colonialidad, el racismo, el clasismo, la violencia de género, pero finalmente cuando ya nos vemos entre nosotras termina siendo algo mucho más profundo y mucho más complejo, ¿no? Y que estamos ahí con ese montón de preguntas y que nos refutan algunas verdades que se han dado incluso dentro del mismo feminismo, ¿no? Entonces, para nosotras ha sido como bastante interpelante esta apuesta por hacer comunicación popular, educación popular, entre tantas y tan diversas, y sobre todo esto que es desde una perspectiva feminista. Creemos que desde ahí es una de las claves que nosotras hemos hallado como para la emancipación, ¿no? Esa emancipación tan helada que nosotras estamos buscando.
buscando. Nos ha significado ver las formas de crear espacios de confianza y de solidaridad entre nosotras, que esas experiencias cotidianas que nosotras cargamos, ¿no? Que se convertirlas en común, en una narrativa común. He dado muchísimo la herramienta del audiovisual. Han salido historias, por ejemplo, en la que uno contar su propia historia, cómo le ha atravesado la violencia, y terminamos poniendo en común todo esto, y resulta que muchas de nosotras habíamos pasado por esto, y se convierte también en una apuesta por compartirle a otras mujeres esto, y empecé a dialogar, ¿no? Y empezar a construir más y estrategias de emancipación. También, por ejemplo, hemos hecho que estos aprendizajes que nosotros hemos ido construyendo con quienes participamos del laboratorio de creación, pues también se trasladen a acciones bastante concretas, ¿no? A organización popular, a crear nuevas instancias de organización, nuevas colectivas, que le apuesten justamente a hacer desde lo que hemos construido, pues también una posibilidad de incidir en las transformaciones sociales y en debates que se están dando en nuestro contexto, por ejemplo, que tiene que ver con la autonomía de los cuerpos, el debate de la despenalización del aborto, por ejemplo. El aprendizaje que lo hemos construido, pues, ¿cómo lo transformamos para además transformar lo que se está diciendo y haciendo respecto a estas temáticas, ¿no? Entonces, un poco va por ahí lo que hemos hecho en el ámbito del cine. Digamos ya desde esta apuesta, ¿no? de transformarlo todo, de coger y hacer una, no sé, un dura, una hacer de lo que hemos aprendido también bastante maleable. Hemos hecho de nuestra apuesta por el periodismo y en nuestra experiencia como Guada, medio digital comunitario también, esto que hemos ido haciendo y reaprendiendo, ver cómo colocamos en el lenguaje del periodismo, en la narrativa del periodismo, que a momentos esta también toma y parte desde una posición bastante hegemónica, ¿no? Hemos luchado bastante con esto, reconocidos también como esto, como una labor bastante contundente, como una ser una experiencia que trabaja de manera bastante rigurosa en el ámbito del periodismo, puesto con otras formas, con otras dinámicas, con otras voces que están plasmadas en nuestro ejercicio periodístico, ¿no? Y claro, este periodismo más tradicional, más hegemónico, ha estado en esta dinámica de invisibilización, también intentó como deslegitimar un poco el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Llamándonos un poco como del periodismo militante. Y nosotros decíamos que somos un periodismo que está tomando un lugar, apostándole por tomar un lugar, transformar también eso de lo que estamos narrando, ¿no? Entonces, nuestro aprendizaje en este ha sido pues el encontrar un diálogo profundo en ese intercambio de conocimientos con las comunidades y que sean estas mismas comunidades las que le posibiliten este ejercicio periodístico, pero ahí, ¿no? Entonces les invito a que un poco revisen el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en el ámbito de la investigación periodística, que también nos ha significado crear unas otras metodologías de investigación, metodologías, por ejemplo, para hacer entrevistas que no sean revictimizantes, ¿no? Bastante humanas con quienes estamos trabajando las temáticas. Y por otro lado, pues haciendo bien un trabajo de cobertura periodística bastante conectada con las autorías populares, con las actorías de los sectores sociales, de las organizaciones, de pueblos y nacionalidades, y que eso, digamos, ha transformado de alguna manera nuestra forma de hacer periodismo, nuestra forma de en la que veníamos haciendo la radio popular comunitaria, y nombrándola de manera contundente como este periodismo comunitario feminista, y
Y también, digamos, transformando a momentos las agendas de los otros medios también, porque hemos logrado tener una incidencia de la manera en la que hemos logrado como trabajar con otras temáticas que en los medios de comunicación tradicionales no estaban siendo tocadas, pero que a las audiencias, a la gente que está mirando y que está tomando la información que estamos construyendo, que estamos dando, pues finalmente le interesa. Y eso ha hecho que también, digamos, por otro lado, genere una transformación también en las otras agendas. Me refiero, por ejemplo, al mismo tema del aborto aquí en el Ecuador, el tema, por ejemplo, de pueblos y nacionalidades, el tema del extractivismo, que siempre ha sido leído de otras formas y que quizás esa ha sido nuestra mayor experiencia y mayor apuesta que le hemos podido hacer desde la comunicación y, por supuesto, desde el periodismo. Entonces, de eso les puedo contar de experiencias que tenemos desde Guambra como medio digital, desde el ámbito del periodismo, y desde Ojo Semilla, desde el ámbito del cine comunitario. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora pasamos al espacio para que entre ustedes... Ah, no, perdón, me falta Franco. Franco, lo iba a negrear, ¿no? Lo iba a dejar afuera. Sí. Qué pena, Franco. Bueno, sigues con la palabra. Sí, hola nuevamente. Ahora empezó a tocar una banda acá, así que no sé, ¿me pueden decir si se escucha bien o si se escucha mucho ruido? En este momento se escucha, yo lo escucho. ¿Sí? Ya. Ah, ya. No sé los demás, pero yo lo escucho. Ya. Ya, bueno, para partir, para nosotros como Editorial Kimantú, es muy importante al menos las reflexiones y las experiencias que nos ha podido dejar Paulo Freire, teniendo en cuenta que hay dos de sus primeros títulos que escribió acá en Chile, como es La pedagogía del oprimido y Educación para la libertad. Como decía Raúl hace unos minutos atrás, ahora se cumplen 50 años del libro La pedagogía del oprimido, y desde hace un tiempo nosotros como Editorial Kimantú, en conjunto con otras organizaciones que desarrollan la autoeducación popular, venimos desarrollando una traducción de La pedagogía del oprimido desde el portugués directamente. Y ese es un libro que vamos a estar publicando prontamente, porque justamente a Paulo Freire nosotros no lo habíamos editado hasta el momento. Veníamos desarrollando trabajos más contemporáneos sobre la educación popular. Como les decía hace un tiempo, hace unos años editamos a Marco Raúl Mejía con su libro Educaciones y Pedagogías Críticas del Sur. Y para nosotros hay un montón de elementos que sin ser toda la gente de la Kimantú Freiriana, como que han calado muy hondo en las organizaciones populares. Por ejemplo, hay varios de los elementos en donde señala esta importancia de que las diversas experiencias no se deben trasladar ni hacer, como decía María Tigui, como un calco y copia, sino que se deben ir reinventando. Para nosotros muy importante como mantener esa política, sobre todo como en las relaciones que tenemos con diversas organizaciones, como que vemos y es parte fundamental de las reflexiones que siempre venimos desarrollando. Y dentro también de ese contexto del primer Freire, por denominarlo de algún modo u otro, hay uno de los libros que muchas veces los pedagogos críticos como que no lo mencionan mucho, que es Carta a Guinea-Bissau, en donde yo encuentro que es muy central en muchos elementos, en donde aporta como esta necesidad de la reconstrucción cultural de los pueblos en situaciones coloniales. Nuestro continente sabemos que está atravesado por el capitalismo, por el patriarcado y la colonialidad, por mucho, como a fondo, ¿no? Como a lo largo y ancho del continente tenemos una serie de culturas que han sido oprimidas, de la misma clase, las clases populares que también vivimos dentro de una alienación constante que ha venido desarrollando el capitalismo en estos tiempos, y esa importancia de poder rescatar nuestra propia cultura sacándole un poco todos estos elementos de la cultura más tradicional es
como uno de los elementos como más importantes para nosotros. Por eso nosotros como editorial, uno de los principales elementos que buscamos a la hora de editar tiene que ver con esos saberes y todas esas prácticas que se relevan desde los territorios y desde las organizaciones principalmente. Y por eso al menos nosotros creemos que con lo que hemos ido editando y sobre todo con las actividades que vamos desarrollando en las actividades, como que se va logrando un poco eso, pues como el poder ir confluyendo con diversas organizaciones, estar tensionando un poco, al menos en el caso chileno, en este último tiempo, todo lo que ha pasado por revuelta del 18 de octubre, de cómo se ha ido moviendo un poco el escenario, de cómo lo político en este como rescate que se hace de Freire y cómo el poder, sabemos que va más allá de lo político y de lo económico, pero también con estas preguntas, como mencionaba alguien anteriormente, de cómo no comprar finalmente o de cómo no cuestionar finalmente como las respuestas que vienen desde el poder siempre, al menos acá con lo que ha pasado con la convención constitucional que ya está funcionando hace un tiempo, pero también cómo eso ha ido desmovilizando un poco como a los territorios y a las asambleas territoriales que se habían levantado durante y post-revuelta, ¿no? Como que ahí el cuestionamiento constante sobre la práctica es uno de los elementos centrales que Freire como que ha legado finalmente a todas las organizaciones. Y otro de los elementos importantes también es como esa no disociación que hay que hacer de la práctica y la teoría. Como que eso es, yo creo que uno de los elementos centrales que tanto a nosotros como educadores o comunicadores populares, yo creo que tiene que ser un eje central en donde nos sepamos transformándonos continuamente también en este proceso. Como no seguir viéndonos, como decía Raúl, como desde una vanguardia iluminada que va dando y entregando los elementos que se debiesen ir, en este caso, como dando como la pauta para que las organizaciones vayan actuando de otra forma. Y ese yo creo que es como uno de los elementos centrales que también tiene que ser eje central de todas las organizaciones, ya sea si que se desarrollen en la comunicación popular, en la autoeducación o acá como se está dando en las redes de abastecimiento, en las ollas comunes. Como es esa humildad de saber que somos seres inacabados, que tenemos que estar continuamente desaprendiendo y creando lógicas más horizontales y despatriarcales y apostando como a relaciones que vayan superando el capitalismo. Eso por esta primera parte. ¿Terminaste? Bueno, muchas gracias, Franco. Bueno, entonces ahora quisiera saber si alguien tiene una pregunta para otro de sus compañeros expositores o algún comentario acerca de lo que dijeron, una aclaración, no sé, algo más que quieran agregar. Ah, sí, me están escuchando, ¿cierto? Sí, escuchamos. Sí, escuchamos. Bueno, listo, listo. ¿Alguno de ustedes quiere comentar o preguntar? Bueno, no sé, ampliar algún concepto o algo que haya dicho uno de sus compañeros de panel. No, estamos muy tímidos. Yo quiero pedir la palabra. Listo, listo. Listo, Alberto. A mí me gustaría poner en la mesa la pregunta o la cuestión de si este neoliberalismo, que no solo es económico, sino cultural e ideológico, no nos ha llevado a un punto donde estamos tan perdidos que hoy los educadores
tanto los que están en la práctica docente del día a día como los que están en la producción, digámoslo, de conocimiento, de teoría, nos hemos volcado a trabajar en lo que se llaman ahora las competencias y lo que se llaman ahora los valores. Y entonces con esos dos paradigmas, la construcción de valores por un lado, que se supone van a construir el edificio ético, y con la construcción de competencias que se supone van a construir el edificio funcional para la sociedad en lo productivo, en lo relacional, hemos dejado de lado las preguntas fundamentales que eran las que provocaba la filosofía de Paulo Freire, y ¿para qué se vive? ¿Y para qué se educa, sobre todo? O sea, ¿qué es lo que significa educar? Es convertir al ser humano en un instrumento funcional de un sistema, o es intentar darle al ser humano la posibilidad de que abra las ventanas de la libertad, cualquiera que sea el alcance de su noción de la libertad. Y eso solamente se hace por vía socrática, que era finalmente el modelo filosófico que propuso Paulo Freire. Paulo Freire, en esencia, lo que nos dejó a nosotros, a todos los que hemos estado en el mundo de la educación, fue como si no nos hacemos las preguntas, si no preguntamos sobre los actos de la vida y del vivir, no vamos a poder encontrar respuestas adecuadas, porque cualquiera nos pierde. Eso es como el que no sabe para dónde va, cualquiera que le muestre una señal, por ahí escoge. Y es lo que creo yo que está pasando con la educación hoy día. Insisto, después de casi 40 años de estar en este mundo neoliberal, quienes decíamos venir de formarnos en estas canteras de teóricos y filósofos como Paulo Freire. Entonces me gustaría que ese fuera como un punto de reflexión. Si sí, todo ese discurso de la competencia y los valores no son una trampa más ideológica que nos ponen para que nos olvidemos de pensar y reflexionar sobre qué significa educar y para qué es que se educa al individuo y al ser humano. Sí, justamente yo les tenía, quería preguntarles si consideraban acertada una pregunta, y era ¿qué tipo, si antes de ser comunicador, maestro o formador, si no nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos antes de empezar? Porque, pues no sé, ustedes cómo ven, creo que va en la misma vía que va la intervención de Alberto. Que no nos hemos preguntado eso, entonces empezamos a enseñar, a informar, y como dijo usted en alguna de las entrevistas que he escuchado, que decía, está la información, pero no se ha conversado. No sabemos, y como no hemos conversado, entonces tampoco sabemos qué tipo de sociedad queremos. ¿Quién más quiere pedir la palabra? A ver, yo estoy de acuerdo con la inquietud de Alberto. El neoliberalismo ha atravesado también a la educación popular, ¿verdad? A los educadores y las educadoras populares que somos parte de esta sociedad. Hay un excelente trabajo de una pedagoga brasileña, una socióloga brasileña, Gloria Gohn, G-O-H-N, donde hace ya como 15 años trabaja este tema, y concluye que el neoliberalismo al movimiento de educación popular lo atravesó y transformó a educadores populares, militantes, igualitarios, en profesionales de políticas públicas, de políticas sociales, ¿verdad? Funcionales a la descentralización de los estados que promueve el Banco Mundial y a la participación ciudadana. Entonces, esto es un problema, y un problema grave, porque, como decía Alberto, las preguntas fundamentales, ¿para qué se educa?, ¿qué tipo de sociedad?, como decías tú recién,
por qué tipo de sociedad luchamos. Y en vez de trabajar para construir sujetos colectivos, el educador popular en las primeras décadas fue un dinamizador de colectivos para promover la organización popular, terminan siendo funcionarios de los estados, ¿verdad? Porque el coordinador de un equipo ya recibe un salario y ya está en función de las políticas públicas y un largo etcétera que ustedes conocen bastante bien. Entonces, sí, la realidad actual, el daño que ha hecho el modelo capitalista en este periodo neoliberal es enorme y es parejo lo que ha pasado con el movimiento sindical, con los partidos de izquierda, porque los de derecha nunca, lo que decías hoy, ¿no? Y en todas las organizaciones populares. Un compañero de Cali que tú has conocido, Felipe Martínez, Alberto, desde abajo, me decía, yo me quedé sorprendido en Cali, acabamos de hablar con él hoy de tarde, porque los movimientos sociales establecidos, institucionalizados, no estuvieron en la revuelta, no estuvieron en los puntos de resistencia. Entonces, yo creo que lo que nos está pasando en la educación popular es algo que atraviesa a todo el movimiento popular y la izquierda de América Latina, que está más pendiente del poder que de la base, de la arriba que del abajo, del salario que del compromiso. Entonces, el compromiso y la carrera personal no son compatibles. Muchas veces hay que saber. Paulo vivió en una época en la cual todavía podría haber sido ministro, ¿verdad? Tuvo un cargo, pero imagínense en este periodo en América Latina, ni siquiera hoy con los gobiernos progresistas hay lugar para funcionarios críticos, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay una pérdida de horizonte y es necesaria una reinvención de lo que es ser de izquierda, de lo que es el compromiso, de lo que es la educación popular. Yo sostengo que hay que radicalizar la educación popular, que tiene que ser cada vez más de base, cada vez más militante, y no podemos limitarnos. Yo eso lo veo mucho cuando hay talleres. Volvemos a las dinámicas de que hace 50 años que se vienen usando. Y entonces me acuerdo hace un tiempo en una reunión preparatoria de un taller, nos juntamos 5 o 6 educadores populares, bueno, y la discusión era, bueno, ¿qué dinámica proponemos? ¿La del ovillo de lana, la de no sé qué, la de la otra? Y no se discutían contenidos, no se discutía cómo transformar la realidad. Sí, sí, hay una pérdida, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una pérdida justo cuando los sectores populares, que serían la base sobre la que tiene que trabajar la educación popular, están más empobrecidos, más reprimidos, cuando la violencia se ha adueñado de los barrios populares, el narcotráfico, los paramilitares, en toda América Latina, y en un momento en el cual sus hijos no tienen futuro, porque no estamos en los 60, en donde el futuro era la fábrica, el taller, el trabajo, y ahí hacer la vida, ¿verdad? No, para la mayoría de los jóvenes de los sectores populares no hay futuro. Entonces hay que radicalizar el espíritu de la educación popular. Hay que sacarse la inercia de encima, hay que sacarse el moho, Y volver a pisar barro y volver a la incomodidad de la intemperie política. Gracias. Raúl, te haría una pregunta. ¿Por qué se habla de educación y comunicación popular? No toda la comunicación y la educación. ¿Por qué no toda la comunicación y la educación se puede enfocar, puede decirse que es popular? Si popular viene de pueblo, ¿qué distinción harías? Acá hay todo un debate, ¿no? ¿La educación pública alcanza? Yo creo que no, ¿verdad? Como no alcanza la comunicación
pública, de los canales o de las radios del Estado, ¿verdad? Es necesario arraigarla en los sectores populares, en los o sea, más que en los sectores populares, en los territorios de los sectores populares, ¿verdad? Yo tengo un gran respeto por, ya que estamos hablando de Colombia, de la Guardia Indígena y del mundo Nazamisac del Cauca, ¿verdad? En donde hay emisoras propias, en donde hay medios propios de web, de comunicación, en donde hay territorios propios. Entonces yo creo que si uno piensa en la ciudad de Cali y durante la revuelta, no podía haber comunicación que no estuviera anclada en esos territorios llamados puntos de resistencia. Entonces, hoy lo popular no es lo popular de los 60. Hoy lo popular es marginal, es violento, es muy machista. Bueno, ahí es donde hay que trabajar, ¿verdad? Y lo que yo quiero enfatizar es que pese a toda la destrucción del mundo popular, me gusta hablar así, las semillas de la emancipación están intactas, porque en los puntos de resistencia había jóvenes de dos equipos de fútbol distintos que en la vida cotidiana se matan y ahí confraternizaban semanas enteras. Entonces, eso quiere decir que las posibilidades están ahí. Entonces, hace falta ahondar el compromiso de la educación popular en lo que hoy es realmente el pueblo, ¿verdad? Que es esa juventud que no tiene futuro y que además tiene otros perfiles a la juventud de otras épocas, en lugares como Cali, donde la mayoría de la población de los sectores populares es afrodescendiente, en donde las mujeres tienen una discriminación particular mucho más violenta que la que tenían en la época que Paulo escribe Pedagogía del Oprimido. Entonces, hoy yo diría, y que me perdone Marco Raúl, los educadores populares no estamos a la altura de los desafíos. Y los comunicadores populares no estamos a la altura de los desafíos. Entonces, hay que hacer un sobreesfuerzo para colocarnos en donde debemos estar, no por un principio de deber ser, sino por una ética de compromiso con lo popular. Bueno, ¿alguien más? Franco, ¿quieres decir algo? Como que me resonaron varias de las cosas que se estaban mencionando y me hizo recordar que justamente en el libro que les mencionaba antes, en Carta a Guinea-Bissau, Paulo Freire como que aborda harto las problemáticas que estaba vislumbrando sobre la burocratización de los educadores populares. Y como muchos deben saber, ese libro se desarrolla, son cartas de informe en un momento en donde Guinea había triunfado la revolución y le piden a Paulo Freire que rearme todo el currículum nacional. Y ahí como que en mediados de los 70 ya veía el problema de la burocratización que podían tener, en este caso, todo el Ejército de Liberación de Guinea, y que al menos desde la experiencia propia acá en Chile como que podemos decir que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Como de a veces cuando se levantan experiencias de escuelas comunitarias, en donde hay desde estudiantes de pedagogía, gente que está más trabajando en las universidades, que se empieza a disociar un poco como esa funcionalidad que debiese tener una escuela comunitaria, ¿no? En donde finalmente la organización propia debiese ser el motor más que los caminos personales que uno va desarrollando. Y encuentro que ahí, si bien en otros países, como mencionaban, hay educadores populares que llegaron a generar políticas públicas, acá al menos como que ha pasado un poco el hecho de que
la academia finalmente termina siendo más importante que los mismos espacios organizativos que se van desarrollando. Y que ahí finalmente también se va creando una especie de desafío a todas las organizaciones, que es también de cómo podemos ser capaces de generar nuestros propios espacios productivos, ¿no? Porque siendo del pueblo, en todo momento vamos a tener que salir a otro lado a vender nuestra fuerza de trabajo. Y mientras no tengamos esa disociación, como que vamos entre comillas, a seguir perdiendo como toda esta educadora, todos estos educadores populares que hay en un momento en donde se tienen que tomar la decisión de si voy en donde me están pagando o le aplico o le pongo el hombro acá a la organización, que en donde no se recibe nada a cambio, pues es solamente la fuerza y la necesidad propia de poder organizarnos en esta sociedad que solo muestra y solo evidencia muerte para los pueblos. Eso. Muy. ¿Quisieras agregar algo, Gabriela? Les cuento que por acá empezó a ser durísimo, así que espero mi internet se sostenga un poquito más. Bueno, sí, yo creo que y pensarnos y ponernos a cuestionarnos a nosotros mismos como en la labor que estamos haciendo me parece es fundamental, ¿no? Retomo nuevamente esto de siempre crear más preguntas que esto me parece esto una algo fundamental para poder hacer esta crítica también a nosotros mismos, esta crítica, pero también construyendo, ¿no? Una posibilidad en esa de esas rupturas que se van creando. Yo les comentaba mucho de lo que nosotras estamos apostando, lo que nosotras le hemos dado acá en Ecuador al hacer. Primero, como les decía al principio, ¿no? Nosotras nos reconocemos en ese en esas sujetas oprimidas también, somos las comunidades, cada una de nosotras venimos de presencias de las cuales podemos hablar desde nuestras propias realidades, pero también, digamos, empatar muy con nuestras compañeras con las que hemos podido hacer este proceso, ¿no? Y definitivamente en los territorios hemos estado en varios lugares de aquí de nuestro país, construyendo esto. Y yo me quedaría una reflexión de lo que nosotros intentamos, ¿no? Sí, hacer 10 preguntas, hacernos varias preguntas que parten ya de nuestras propias ideas, de la propia posibilidad de autoconstruirnos, de deconstruirnos, de revolotearnos en nuestro propio pensamiento, también en esa posibilidad de crear, esto lo veía en un texto de Adolfo, me recuerdo, ¿no? Que hablaba sobre dar vueltas a las heridas coloniales, ¿no? con naciones decoloniales. Y nosotros decíamos, estamos intentando sanarnos a nosotras mismas, entre nosotras, a través de lo que estamos haciendo, ¿no? De la educación popular, del aprender entre nosotras. Nosotras pensamos que tenemos una verdad dada. De hecho, como decimos esto, a nosotras nos ha dado la posibilidad de autoconstruirnos y de crear con nuestras hermanas, ¿no? De cada uno de los territorios. Entonces, me quedo con eso, me quedo con esa frase, y con esta necesidad de ser autocríticos quienes estamos haciendo la educación popular, ¿no? Creo que hasta ahí, porque también va a empezar a llover muchísimo más por acá y ya no me va porque tengo cerca un techo que va a sonar muchísimo. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, por aquí hay una pregunta de las personas que están participando, es Jan Brunal.
Dice, ¿cómo promover la decolonialidad desde la educación teniendo en cuenta la virtualidad? ¿Cómo promover la decolonialidad desde la educación teniendo en cuenta la virtualidad? ¿Es clara la pregunta o...? ¿Y es obligatorio contestar esa pregunta? Bueno, no sé, o de pronto otro comentario que quieran hacer, o yo también tendría otra pregunta. Si la comunicación y la educación popular han tenido, o a ver, ¿qué incidencia ha tenido la comunicación popular en la situación actual de América Latina, en el despertar, digamos, que se ha visto últimamente? ¿Si creen que realmente ha tenido incidencia o no? Pues yo voy a atreverme pues a decir algo. Uh-huh. A mí me parece que en nuestros países, a partir de este periodo que comenzó en los años 80, sin querer decir que antes vivíamos en casi un paraíso, es definitivamente lo que es el espectro de los medios de comunicación terminó definitivamente confundido y aprehendido por el establecimiento de poder económico y político de cada país. Entonces, cuando yo digo confundido, quiero decir, por ejemplo, yo soy muy crítico de que hayan facultades de periodismo y comunicación social. A mí me parece que eso es una contradicción en los términos, porque el periodismo es un oficio, la comunicación es una profesión. Yo no puedo hacer periodismo, mejor dicho, yo no puedo aprender a manejar bicicleta en un computador, pues. No puedo aprender a manejar bicicleta por radio. Yo tengo que irme a montar en la bicicleta y caerme, sacarme moretones, aporrearme el cuerpo hasta que aprendo a manejar la bicicleta. El periodismo es eso. El periodismo es eminentemente vocacional y testimonial. El periodismo requiere que uno esté dispuesto primero a tener convicciones muy profundas, muy acendradas sobre la sociedad que vive, sobre los propósitos de su trabajo, sobre el público que privilegia, no solo para su audiencia, sino para su visibilización. El único compromiso que tiene el periodista, en mi opinión, es lo que yo llamo la honradez intelectual con su audiencia. Yo no tengo ninguna posibilidad de ser imparcial, ninguna posibilidad de ser neutro, ninguna posibilidad de ser aséptico, ninguna posibilidad de guardar eso que llaman el equilibrio informativo. Eso es hipocresía barata. Eso no es posible en la realidad. En la realidad lo que sí es posible es que quien ejerce como periodista le diga por honradez intelectual a su público, sea lector, oyente, televidente, internauta, mire, yo le estoy narrando y mostrando la realidad desde esta ventana, desde esta puerta, desde esta terraza, desde este balcón, desde este punto. Y usted, como interlocutor, ya decidirá si matiza, si acepta o si controvierte esa lectura de la realidad que yo periodísticamente le estoy mostrando. Entre otras cosas, porque los periodistas no somos formadores de opinión, somos orientadores de opinión, que es distinto. Cuando un periodista pretende volverse formador de opinión, ya se fue también de ahí y se volvió un pastor, un doctrinante, un ayatola. Y yo creo que el periodismo no está para eso. Eso es una primera cosa que quiero dejar allí como en punta. La segunda es que la comunicación, o sea, la formación de comunicadores es legítima y está bien que existan y se necesitan. Pero, por favor, un comunicador es para que se vaya de jefe de prensa, de relacionista público, de comunicador organizacional, de cualquiera de esas cosas. Y está bien, pero no me diga que esa persona es periodista.
y estamos llenos de comunicadores y vacíos de periodistas. Ese es mi debate. Yo me sostengo que en toda América, y casi que yo diría que en el mundo, estamos llenos de comunicadores, pero muy poquitos periodistas. Porque el periodismo requiere, ya dije, convicciones profundas, pero además requiere una cosa que voy a pegarme una frase que me gustó de Raúl. Así como él habla de la intemperancia política, ¿fue qué dijo? Intemperie política. El periodista también necesita la intemperie política. Y sí que la necesita para poder hacer bien su trabajo. Porque periodista que crea que para hacer su trabajo necesita del poder político o económico o social predominante, que se vaya para otro lado. El periodista tiene que estar dispuesto a levantar las alfombras del poder. El periodista tiene que meterse a los zarzos del poder. El periodista tiene que ir a quitarle la ropa al rey para dejarlo desnudo. Ese es el papel auténtico del periodismo en toda la historia del periodismo. Y si no, es que el periodista encarna la defensa de dos derechos esenciales del ciudadano. Uno, la libertad de expresión, y dos, la libertad de información. Tan sencillo como tan importante es esa dupla. Y es a eso a lo que se debe el periodista, a defender la libertad de expresar y a defender la libertad de informar. ¿A quién? Pues a una ciudadanía que se tiene que formar. Porque si no formamos ciudadanía, ya dije al principio, pues vamos a tener masa, vamos a tener pueblo, que se vuelven clientelas, y entonces vienen los políticos de derecha y de izquierda, populistas, a crear clientelas porque tenemos una masa. No tenemos ciudadanos críticos, no tenemos ciudadanos informados. Allí creo yo que está un desafío muy grande. Y para poder usted hacer eso, usted tiene que estar siempre, siempre en vigilia de que informar es educar. El periodista es también un educador. El periodista no solamente informa para mostrar, a menos pues que informe con criterio amarillista, morboso, pero un periodista serio que tenga eso que yo llamo la honradez intelectual como base de su desempeño, tiene que entender que cada que él escribe una cuartilla o hace un programa de radio o de televisión o un podcast en internet, él está educando o deseducando, porque es un acto educativo. Informar es un acto educativo, porque cuando usted informa, cuando usted le muestra, le narra la realidad a un interlocutor, usted lo está obligando a que desarrolle lo que llamamos en educación el pensamiento crítico, a que se formule las preguntas que los poderosos no quieren que se formule. Es que Pablo Freire ya nos lo dijo. La comodidad del opresor está, la seguridad del opresor está en la comodidad del oprimido. Es tan sencillo como eso. Y el periodista serio tiene que estar dispuesto a quitarle la seguridad al opresor, quitándole la comodidad al oprimido. Ese es el desafío. Y eso es un acto educativo. Se me olvida encender el micrófono. Raúl, quería complementar, ya nos queda... Cuando hablaba Alberto, me estaba acordando de un periodista ya fallecido colombiano, Alfredo Molano. Sí. Alfredo Molano Bravo, que entre sus muchas virtudes siguió las huellas de la posviolencia y de lo que fue el nacimiento de las guerrillas, ¿verdad? En el terreno, en el territorio, y siempre fue un hombre crítico. Yo creo que hoy la comunicación popular y la educación popular, en la onda de lo que tú decías, tiene que ir a contramano. Como decía Benjamin, cepillar a contrapelo, ¿verdad? Porque no podemos navegar con la corriente. Yo ahora voy a meter el dedo en el ventilador colombiano. Una de las cosas que yo haría o que yo hago o trato de hacer como periodista popular es decir lo siguiente. Yo vivo en el Cono Sur, en Uruguay.
donde en Argentina, en Brasil y en Uruguay hemos tenido gobiernos progresistas. Y advertirle o comentarle animadamente, sin mal ánimo, a las compañeras y compañeros colombianos, en base a nuestra experiencia, que si mañana eligen un gobierno progresista, festejen, pero no se desorganicen ni se desmovilicen. Porque luego vienen las derechas. Hoy salió una política progresista de Brasil, Marina Silva, diciendo: no nos olvidemos que después de Lula vino Bolsonaro, que después de Correa vino Lenín Moreno y ahora Lasso. Entonces, yo sé que hay mucho entusiasmo de que en mayo cambie el gobierno y me parece razonable, pero desde la experiencia que yo tengo como comunicador y como educador popular, como periodista y como educador popular, tengo que decir lo que hemos vivido. Y tengo que decir que muy bien que voten lo que voten, pero la organización y la movilización no deben abandonarse nunca. Porque en nuestros países estamos viviendo una situación muy compleja, incluso en Argentina, que hay un gobierno kirchnerista. Porque las fuerzas de la derecha son muy grandes, la fuerza del capital es muy grande, y tenemos que estar aprendiendo de otras experiencias permanentemente. Gracias. Sí. Bueno, ya para cerrar, entonces, no sé, Marco Raúl, si nos quiere hacer su aporte. A ver, si estoy con el micrófono, sí. Marco Raúl, ¿me está oyendo? Bueno. No, yo... ¿Ah? No tengo nada que aportar, estoy escuchando, yo no soy... Maravilloso, panel maravilloso. Que un montón de enseñanzas para todo el mundo, pero no, nada tengo que agregar. Maravilloso. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer como ya un último aporte para el cierre? No sé si sea adecuada una conclusión a la que yo llegaría. Pues pienso que estamos de acuerdo en que la educación y la comunicación popular se hace desde las resistencias y busca transformar la realidad, construir con los demás. No esperar a que me adapte al sistema, sino qué puedo hacer para cambiarlo. Tristemente ve uno en la educación formal, por ejemplo, en la cátedra de historia, que uno estudia historia durante todos los años de bachillerato y no sale ni siquiera con la idea de que uno es parte de la historia y que uno puede hacer historia. Lo mismo en la clase de lenguaje y comunicación, no aprendemos a comunicarnos. Deberíamos comunicarnos en todas, pero como le han asignado unas tareas específicas a unas cátedras específicas, pues yo diría que el mayor fracaso está en que no se haya logrado eso, que no seamos capaces de conversar. Y me parece pues que algo pues que caracteriza la educación popular y la comunicación popular sería la conversación, el no adaptarnos, sino el saber que estamos analizando, estamos criticando, estamos proponiendo y estamos construyendo en comunidad. Bueno, no sé, Estela, si quiere hablar del próximo encuentro, si ya está organizado o algo más que haya hecho falta en este conversatorio. De todas formas, les agradecemos a todos los que participaron, a nuestros invitados que fueron de lujo, como siempre, y a todos los que están todavía escuchando este conversatorio. Estela,
Olguita, muchas gracias por la palabra, aunque me parece que los invitados todavía como que tienen deseos de dejarnos otro mensaje, y este panel me parece que ha sido bien interesante poner en el tapete lo que es la comunicación. Yo les pediría a nuestros cuatro invitados que qué mensaje nos dejarían en estos espacios de relación de la educación popular y la comunicación popular. Nos quedan 9 minuticos, así que, ¿quién quiere empezar? Bueno, Estela, o no sé si mientras tanto nos cuenta sobre el próximo conversatorio. No, esperemos, que veo que Gabriela nos quiere hablar, sobre todo con ese trabajo tan importante que ellas están haciendo en Ecuador sobre el grupo que tiene, y finalmente, ¿qué nos dice? Gracias, les escucho un poco entrecortado, por eso es que no me animaba a participar, pero bueno, para ir concluyendo, bueno, ¿qué mensaje? No abandonar el trabajo en unidades, o sea, me parece que eso es fundamental. Ha sido un reto bastante fuerte, y no sé, poniendo la pregunta respecto a la virtualidad y al contexto que vivimos de la pandemia, que nos ha obligado a repensarnos de formas de trabajar, pues creo que no abandonar eso, ¿no? Siempre hay posibilidades. Entonces, una anécdota que hicimos hace un par de semanas. Nos animamos con Comeras, justo que venimos trabajando el tema de cómo hacer evidencia, ¿no? Estamos pensando en un proceso de cómo hacer incidencia. Por algunas temáticas que estamos atravesando, el tema del extractivismo, el tema de la violencia de género, el tema de la autonomía de los cuerpos y más, decidimos hacer, tuvimos acá un episodio bastante. Ustedes saben que una de las medallistas de acá de nuestro país, pues ganó una medalla de oro. Pero lo que pasó es que empezaron a levantar discursos bastante como exotización, para nosotros bastante racistas. Entonces quisimos hablar de este tema, ¿no? Pero claro, decíamos, ¿cómo ahora que estamos distanciadas, que estamos, que en nuestras comunidades no hay? Muchas de nuestras compañeras no tienen acceso al internet. Entonces vimos la posibilidad de quienes tenían, por ejemplo, el acceso a internet, Twitter Space, en ese espacio, o sea, justo donde estaban hablando estos periodistas que se estaban poniendo los turbantes de nuestras compañeras, como queriendo homenajear, entre comillas, a la deportista, donde estaban justo autoridades que querían tomarse de este triunfo y cosas así. Entonces, vamos a ese espacio, veamos cómo lo hacemos en la virtualidad. Y lo que hicimos fue conectar esta herramienta del Twitter Space. Y lo que hicimos fue hacer llamadas, o sea, a modo como de la radio, de recibir las hacer llamadas con el público. Hicimos eso, ¿no? La que se pudo conectar al Twitter, al Space, empezó a conectar a las compañeras que estaban en las comunidades y que no tenían el acceso a un teléfono celular inteligente, con aplicación y con todo lo que se necesitaba para hacerlo, ¿no? Entonces, una radio no convencional en el. Entonces, nos quedamos muy motivadas de esto. Fue nuestra primera experiencia, Lenza, en ese momento. Vimos que funcionaba y pues lo vamos a volver a intentar. Tuvimos varias fallas también en esa primera experiencia, pero me parece que hay formas de reinventar, entonces, y de cómo pensarnos también lo popular,
medio de esta modernidad, ¿no? En medio de lo que habitamos, porque tampoco podemos quedarnos de esto cuando es ahí, son espacios también de disputa, ¿no? Donde probablemente está hablando de nosotras sin nosotras. Entonces, por eso hicimos esta apuesta y les cuento esta anécdota de cómo pudimos hacer radio en Twitter a través de un space y llamándonos por teléfono y haciendo que nos escuchen, ¿no? En espacios que definitivamente hasta el momento nadie nos había escuchado. Y con lo de esto que nosotros queríamos decir, ¿no? Abordar el racismo, la apropiación cultural, nuestras compañeras del pueblo afrodescendiente, que le llamamos del Valle del Chota, que es donde tienen bastante precarización respecto al tema tecnológico, del mismo, en general, ¿no? Una falta de acceso estructural a los servicios básicos, pudieron conectarse y hablar. Entonces, creo que si hay, les dejo con esa experiencia tal vez, y creo que esto se trata de estar reinventándonos todo el tiempo. Entonces, yo les agradezco mucho por el espacio, he aprendido un montón, nosotras también estamos aprendiendo y haciendo en esto, y pues yo me quedo con muchas enseñanzas de lo que ustedes han podido compartir con nosotras el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Franco, ¿quieres cerrar? Sí. Más que nada despedirme porque estamos, como estoy acá en la actividad, tuve que volver al puesto ya. Ajá. Así que nada, agradecer harto el espacio, sobre todo de esta posibilidad de estar reflexionando sobre la importancia de Freire en este centenario. Nosotros pasar el dato de que estamos terminando de afinar algunas cosas y vamos a hacer una convocatoria para escribir sobre el centenario de Freire. Vamos a hacer algo como Freire en 100 palabras, rememorando un poco la importancia de Freire en las luchas de las organizaciones. Así que apenas tengamos las convocatorias, se las vamos a compartir para que se las pudiesen hacer llegar a la mayor cantidad de gente que quisiera aportar en esta convocatoria y tener voces desde los rincones más recónditos ahí de la Piayalapa. Así que agradecemos la instancia, sobre todo en esta importancia de estar conociendo a diversas experiencias que se están desarrollando en el continente, y hace ver que en todos los rincones no estamos solos, pues estamos todos dando la batalla desde diversas trincheras, y sabernos en estas instancias como que agranda un poco el espíritu y va dando más fuerza para las diversas luchas que estamos desarrollando cada quien en su rincón. Así que muy agradecidos por el espacio y harta fuerza ahí para cada una y uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, entonces, pues, qué bueno haber compartido estas 2 horas con ustedes. Sí, sería bueno escuchar el mensaje final de Alberto y de Raúl. Bueno, mi mensaje es, primero, muchas gracias y muy contento de haber podido compartir, como dice el compañero Franco de Chile, que sí, no estamos solos, todos estamos en búsquedas. A veces quizás nos perdemos, a veces tenemos ritmos distintos, pero todos estamos intentando encontrar el camino a este mare magnum de continente que tenemos. Quizás plantear que hay que resistir, persistir. E insistir. Porque no basta con resistir, hay que estar dispuestos a persistir, y no basta con persistir, hay que estar dispuestos a insistir. Por eso la recomendación de Raúl yo la tomo al pie de la letra. La euforia, en Colombia es un país de pensamiento mágico, le decía yo ayer a unos colegas con los que trabajaba, y entonces ante un estallido como el de ahora, el pensamiento mágico es que con las próximas elecciones viene el cambio. Yo no creo. A mí me da pena con mis colegas y compañeros de izquierda, de tantos movimientos con los que tenemos que ver, pero eso es pensamiento mágico.
No, aquí se requiere un gran proceso de formación política de estos muchachos que tienen una intuición, porque los muchachos, esta generación que ha estallado, pueda que no tenga la formación, pero tiene una intuición. Ellos saben lo que no quieren, quizás no tengan muy claro lo que quieren, pero sí tienen claro lo que no quieren. Y es este tipo de país que tenemos hoy, este tipo de sociedad que tenemos hoy. Entonces, ante eso, teniendo claro que ellos tienen ese punto ya focalizado, los mayores tenemos que comprometernos en apoyarlos, en facilitarles, en orientarlos, en hacerles relaciones, tenderles puentes, pero en un proceso formativo de mediano y largo plazo. Porque si no, volvemos a desencantos cada vez más dolorosos. Y así que ese es como mi mensaje final y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Y lo único que me cabría decir es que me alegro por las coincidencias. Creo que uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento social, el movimiento popular en el mundo, siempre ha sido la transferencia generacional de experiencias y de saberes. ¿Cómo le transmitimos a esos jóvenes de las primeras líneas, de los puntos de resistencia, la experiencia del periodo anterior, si no estamos junto a ellos, si no compartimos? Aún así, la transmisión de experiencias es muy difícil en cualquier sociedad, en cualquier movimiento, pero es imprescindible hacerla. Y lo segundo es este principio zapatista: bajar y no subir. Bajar y no subir. Eso vale para mí en lo individual, que nunca he aceptado un cargo del Estado, ni siquiera cuando tuve amigos en el gobierno, como para cualquier colectivo humano. Bajar y no subir. Y creo que eso es un mensaje profundo que no está escrito de esta manera en el legado de Paulo. Creo que hay que radicalizar el periodismo popular y la educación popular. Y radical no quiere decir tirar piedras. En este caso, radical quiere decir hundirnos, ir a la raíz, ir a la base. Creo que no tenemos otro camino si queremos dejar alguna semilla sembrada para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas. Muchas inquietudes, muchas ideas, y yo creo que ese de bajar y no subir, qué lindo ese mensaje, y la radicalización, ir a la base, ir a los territorios, que es lo más importante. Pero yo sí quiero terminar invitándolos para el próximo conversatorio y también invitándolos para el cierre del centenario de Paulo Freire. De esto, ¿cómo lo estamos organizando? Primero, tenemos un ejercicio que se dice: escribámosle a Paulo Freire. Entonces, una carta de 60 palabras como mínimo, donde usted contextualice el mensaje que hay. Y el otro ejercicio que estamos haciendo para una revista de la movilización social por la educación, y es las personas que han estado acá escuchando los conversatorios, que nos quieran pasar una síntesis, una apreciación sobre ellos para conformar la revista, o un documento o un análisis de alguna de las obras de Paulo Freire. Entonces, un saludo, una buena tarde para todos y muchas gracias por estar acá reinventando el pensamiento de Paulo Freire. Feliz, hasta dentro.